Problema 43. El ejercicio nos pide aquí racionalizar el denominador y aquí racionalizar el numerador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar, en este caso, arriba y abajo por el conjugado de este, que va a ser raíz de x más raíz de y. Y ahí como lo multipliqué abajo, también lo hago arriba para que sea una expresión equivalente. Bien, ahora, entonces arriba me va a quedar 2 por x menos y por raíz de x más raíz de y. Sobre, y este es la solución de una diferencia de cuadrados, lo cual me da el primero al cuadrado, que es x, y el segundo al cuadrado, que es y. De donde puedo cancelar x menos y, y, me queda que esto es 2 raíz de x más raíz de y. Bien, ahora el segundo. Vamos a racionalizar ahora el numerador. Entonces voy a multiplicar por el conjugado. Entonces me va a quedar por y por. Voy a multiplicar por raíz de x más raíz de x más h, y aquí raíz de x más raíz de x más h, para que se conserve la expresión, la equivalencia entre las fracciones. Ahora, el de arriba me va a dar lo mismo, es, una es el, la solución de una diferencia de cuadrados entre me da el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es x más h, sobre h, raíz de x, raíz de x más h, y por raíz de x más raíz de x más h. ¿Bien? Ahora, pero esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar x menos x menos h sobre h raíz de x, raíz de x más h, raíz de x más raíz de x más h. ¿Bien? Esto me va a dar, se si cancela la x, me da menos h. Canceló la h y me quedó menos 1 en el numerador. Y en el denominador nos quedó raíz de x, raíz de x más h por raíz de x más raíz de x más h. Lo cual es la solución del ejercicio. Antioquia es la más educada.